En el IDER seguimos fortaleciendo nuestra oferta educativa. Muestra de ello es que iniciaremos una nueva cohorte del programa en tecnología de actividad física gracias al convenio SENA-IDER. Esto se debe a que en las dos primeras cohortes activas fueron seleccionados 50 estudiantes para cada una, pero decenas de cartageneros siguen interesados en esta oportunidad, lo que motivó al instituto a fortalecer el convenio con el Centro Nacional de Aprendizaje SENA para hacer una nueva convocatoria y darle espacio a 50 nuevos estudiantes para que se formen de manera gratuita en la tercera cohorte en tecnología de actividad física por un periodo de 2 años. Con la puesta en marcha del aislamiento selectivo dispuesto por el Gobierno Nacional y Distrital, se reabrirán los escenarios deportivos mayores, menores y espacios al aire libre para prácticas y entrenamientos deportivos y clases con nuestros profesores del programa de hábitos y estilos de vida saludable. Actívate por tu salud. Conozca usted lo que se viene y participe. Desde el área de recreación queremos informarle a toda la comunidad en general de que con la reactivación de los puntos de actividad física en todo el distrito de Cartagena, con nuestros puntos activos, viene acompañado de un protocolo de bioseguridad que tienen que cumplirlo para poder iniciar nosotros las pruebas piloto en las diferentes comunidades del distrito, donde iniciaremos con un máximo de 20 usuarios en los puntos activos de la ciudad y llegaremos a un máximo de 50 usuarios, donde cada usuario debe tener un distanciamiento de 4 metros cuadrados alrededor de cada uno de ellos. Tenemos que tener el uso obligatorio de los tapabocas. No podemos intercambiar los implementos personales. Debemos tener el gel antibacterial, el alcohol al 70%, las toallas, todo debe estar en la cancha debidamente esperando a que la comunidad llegue a trabajar sobre esto. ¿Sabes tú qué necesitas para que tu club o escuela pueda reactivarse? Primero que todo, debes escribirnos un correo electrónico a esta dirección reactivacionclubes@ider.gob.co. Ahí debes anexarnos un listado de los deportistas y entrenadores de tu club o escuela. Debes diligenciar un formulario de préstamo de escenario que aparece en nuestra página web. Debes anexarnos un cuestionario de síntomas, también que aparece en la página web, el consentimiento informado en el caso de que los deportistas que son menores de edad, asimismo el esquema de vacunas cuando también sean deportistas menores de edad. Cartagena ha evolucionado positivamente en el manejo de la pandemia del COVID-19. Esto ha permitido que paulatinamente se retomen las actividades, incluyendo la deportiva. Celebramos 40 años del programa nacional Campamentos Juveniles. Adolescentes y jóvenes del proyecto en Cartagena se unieron demostrando sus habilidades con una muestra cultural al ritmo de la champeta, compuesta y producida por Henry Martínez Tapia. Esta canción se llama Campista de Corazón y se baila así. En 1978 se creó un programa extraescolar para adolescentes y jóvenes. Es un programa nacional que ya cumple 40 años. Es de talla internacional que está creciendo cada año. En jóvenes y adolescentes su desarrollo promueve. Dentro de la comunidad tienen derechos y deberes. También está aquí en Cartagena. Eso yo seré campista, campista de corazón. Yo quiero verte a ti en mi lista y en los planes de recreación. Por eso con orgullo puedo decir que pertenezco al campamento juvenil liderado por el IDER Cartagena. Yo soy campista, tú eres campista, somos campista, campistas somos, somos de corazón. La mano a la derecha, a la izquierda, la derecha, a la izquierda. Campistas somos todos, hay de corazón. Enseñamos valores con la recreación. También está quien...